something that said, take a look at what happened over. Saludos, no sé si acaban de ver, si ya se enteraron de el incidente o el atentado que le hicieron a Trump. Bueno, se puede llamar un intento de asesinato, porque eso es lo que pareció. Él estaba dando un discurso, como siempre hace en sus eventos, y sonaron disparos. Todavía no hay una información oficial, pero ya se dice que la persona que disparó está muerto. Y se dice que una persona que estaba ahí perdió la vida y posiblemente hay otro también. Estaba escuchando que un político dijo que él vio cuando una persona cayó ensangrentada y cómo vinieron policías y se lo llevaron. Bueno, como pueden ver aquí en el video, Trump estaba hablando, se agarra la oreja, o sea, sonaron los disparos, él se agarra la oreja, llegan los agentes del servicio secreto y se la abalanzan encima, como están entrenados a hacer, ponerse ellos frente al peligro, por si seguían disparando, y cuando lo logran levantar, él está ensangrentado y se lo quieren llevar. Pero él dice como que se esperen, que se quiere poner su zapato. Y ahí es que él empieza a subir la mano como que estoy bien, ¿sabes? Y la gente se pone salgarabía y comienzan a llevárselo. Para mí, lo que está pasando en este país es el comienzo de otra cosa peor, lamentablemente. No queremos ser negativos, pero el que no está viendo ya lo que está pasando, porque esto no tiene que ver con partido. Ahora hay que ver qué va a pasar. Porque en este tipo de ataques siempre hay un copycat, una persona que quiere copiar lo que hizo otro y lo replican, lo repiten. Entonces eso le puede hacer también un daño a su campaña. De que, por ejemplo, yo fui cuando él vino aquí a Nueva York, ahí hay diferentes reportes, que si 20.000, 25.000, 30.000 personas, hay diferentes reportes, pero Trump llena estadios de 50.000 personas. ¿Qué va a pasar? La gente puede tener miedo porque eso se puede repetir, aunque ese crowd que él tiene es muy fuerte, para decirlo de una manera. Entonces, puede que le afecte el número de personas que vaya, o puede que se duplique realmente, porque cada vez que a él le hacen algo o una situación con él, sus números suben. Es una realidad que mucha gente le tiene un odio, no sé de dónde realmente. Bueno, quizá la mala información que tiene, porque Trump era un tipo amado por todos en el país, hasta el día que decidió meterse a la política y hablar en contra de ciertas personas que no se debe. Como digo, como pueden ver en el video muy detallado, él está hablando. Bueno, vamos a ponerlo de nuevo. Él está hablando, dando su discurso, tú sabes, porque la gente, porque él es muy populista. Y de repente se escucharon disparos, se agarra, le brincan encima la seguridad, servicio secreto. Entonces, obviamente, si se agarró, parece que le sobó una bala, no sé. Porque también hay reportes de que la sangre puede ser cuando se le abalanzan encima para protegerlo. No sé. Ya cuando salga más información se va a saber. Qué pena que hay personas, por lo menos han reportado un muerto y posiblemente más. Cuando sepamos quién fue el tirador o lo que sea, vamos a también a reportarlo eso. O lo reportamos aquí en YouTube con un video, o en las redes sociales como Instagram de La Cueva. Porque es bueno saber, porque yo creo que esto se va a poner más intenso e incluso más interesante. En este tipo de situación, como dije, hay que tener mucho cuidado de uno no empezar a sacar conclusiones. Realmente no se sabe.
Lo que sí se sabe es que vivimos en un país donde hay más de 300 millones de armas legales. Imagínense los millones que hay ilegal. Y tenemos la segunda enmienda para que la gente se defienda de los criminales, obvio. Pero también vivimos en un país donde ya está en el ADN, yo creo, de la gente, el miedo por los ataques que han pasado. Cuando, por ejemplo, con Kennedy, también con RFK, cuando también le quitaron la vida. Los ataques de terror que han habido aquí, el sinnúmero de tiroteos que uno puede decir que han sucedido aquí, en escuelas, en lugares públicos, donde sea. La gente tiene un pánico. Entonces imagínate tú en un lugar con miles y miles de personas y que tú escuches disparos, tú no sabes de qué lado vienen. El expresidente lo tiran al piso, tuvo una persona con sangre, un pánico. Ya la gente tiene ese miedo aquí. Lo tiene metido por dentro, al igual que también tienen esa cosa de la libertad de expresión, la libertad de poder portar armas para protegerse. Uno no sabe, uno no sabe. Mira, ya para cerrar, en el video, vamos a ponerlo aquí, ese señor que sale atrás, hace unos años atrás, había muchas conspiraciones con quién es ese señor. Ya luego salió, si era, creo que se llamaba Vincent Fuchsia, algo así. Pero había muchas conspiraciones con él, porque qué raro que él siempre está, o ha ido a muchos rallies de Trump, pero siempre había como esa conspiración de que quién era él. Incluso la gente decía que cuidado si ese es Kennedy Jr., tú sabes, John, como le decían. Esas son conspiraciones para uno entretenerse, obviamente, porque cuando Biden entró a la Casa Blanca, cuando ganó, vamos a decirlo, ¿verdad? Había muchas conspiraciones, que la gente tiene que tener cuidado con esas conspiraciones. Que si, que cuando Trump va a volver, que si va a ser Trump Kennedy en el ticket, y no me refiero a RFK Jr., que también se está lanzando como tercer candidato independiente. No, me refiero al hijo de JFK, JFK Jr., no RFK, JFK Jr., que murió hace más de 25 años, más o menos 20, 25 años, en un accidente, su avión privado, su avioneta. Extraño, ¿verdad? Mucha conspiración detrás de la muerte de él. O sea, esa familia completa. La cosa es que ese señor que sale de atrás siempre lo quieren como un misticismo. O sea, lo más seguro que sea un fanático más que aprovecha cada vez que puede ir a un rally. Y sabe dónde se va a sentar para seguir con eso. Así que hay que tener cuidado con qué uno cree. Y también que uno no cree. Pero nada, qué pena para la familia de cualquier víctima, porque hasta ahora eso es lo que se sabe. Que haya perdido la vida, Trump está bien, según reportan. Miren cómo salió así, como diciéndole a su público que él estaba bien, que no van a poder con él. Eso te dice a ti hasta dónde ha llegado este país. Y también te enseña que aunque la gente se ría o se burle, cada día nos acercamos más a una guerra civil, lamentablemente. O por lo menos un divorcio amigable, pacífico. Porque está muy polarizado el país. Hay gente que de verdad está muy al extremo, o derecha o izquierda. Y tenemos que tener mucho cuidado en qué tú crees, qué tú sigues. O sea, son muchas cosas. Pero, como dije, ya. Cualquier otra información la puedo ir sacando, ya sea por Instagram o sea es otro video por aquí, porque no fui al estudio, quería hacerlo rápido el video con lo que se sabe hasta ahora. Si le encuentran valor a este contenido, te invito a que te suscribas, apóyanos dándole like al video, compártelo, no importa si lo quieres compartir con una persona que haya votado por Biden y votará por él de nuevo, o simplemente con alguien que le guste Trump, no importa, el punto es compartirlo para que la gente tenga un poquito más de detalles de qué pasó, ya que lo que andan por las redes es el video, el famoso video, que ese video va a pasar a la historia, y las imágenes de Trump con la sangre y con la mano así, eso va a pasar a la historia. Lo están convirtiendo a él en un ícono más grande de lo que ya era. Pero comparte este contenido. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo episodio. La Cueva.